Estamos hablando de justicia, estamos hablando de política. Vean de fondo el vuelo con la declaración con la que cerró prácticamente su exposición la vicepresidenta. No voy a ser candidata a nada en el año 2023. Eso es lo que dijo. Me vuelvo a mi casa. Así es, para que no haya ningún tipo de especulación donde alguien puede conjeturar que se puede acoger en sus fueros para poder ser candidata en el tiempo electoral previsto y tendiente. Una sentencia y una noticia la que genera la propia vicepresidenta que tiene un gran impacto. Estamos viendo las imágenes en las calles, en las inmediaciones del Congreso. Había simpatizantes, muchos conmovidos con todo lo que sucedió en estas últimas horas, esperándola para saludarla, para acompañarla. Es la crónica, podríamos decir, de una sentencia anunciada casi como ninguna, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer a esta hora decíamos que el pronóstico era de condena y que el vaticinio sobre la pena era entre 5 y 6 años y que la duda estaba dada sobre si le iban a aplicar las dos figuras, asociación ilícita y administración fraudulenta. Solamente dejaron la administración fraudulenta. Esa, cuando se trata de funcionarios públicos, trae aparejado sí o sí la prohibición de volver a ejercer cargos públicos. La cuenta final de todo esto da que estos tres jueces, más los de casación, más lo de la Corte, 10 personas sobre 45 millones pretenden terminar con la vida política de la principal dirigente. ¿Y la condena cuál es? La condena es de 6 años de prisión, en el caso de quedar firme es de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vamos a escucharla. Esto dijeron los jueces. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La clave es esto último, la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Déjame que te pregunte, Néstor, en clave política, me parece que es un fallo que hay que entenderlo en clave política. ¿Se puede comparar esto con lo que pasó en Brasil? Porque hemos repasado y varias veces en tu columna las irregularidades o los aspectos cuestionables de este juicio, incluso del fiscal, de los jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, ¿no? Tiene tantos puntos de similitud que parece casi un calco. Digo, habrá que comparar solamente para eso la afinidad de algunos de los jueces y los fiscales de este juicio con lo que, por ejemplo, tuvo Sergio Moro en Brasil con Lula, tantas afinidades que terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el principal enemigo político de Lula. Cristina responde a la condena y dice: la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan, esta es la verdad de la milanesa. Cuenten, que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad, por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y 1 vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca.
jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Un discurso de alto impacto, de alto voltaje. Déjame dar una vueltita más a esto que yo pregunto, Néstor, te pregunto con respecto a las similitudes con Brasil y nos conduce a hablar de lawfare, si se quiere, o de persecución. ¿Cuál es la prueba directa que vincula a Cristina con estas supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz? ¿Podemos enumerar pruebas? Después que terminó la lectura del veredicto, el tribunal distribuyó un documento de 6 páginas con un adelanto de fundamentos de la condena. En una de esas partes mencionan 2 oportunidades, en 2 párrafos, de Cristina Fernández de Kirchner, y en una de esas dice que desde el Poder Ejecutivo que ella encabezó existía respecto de las empresas de Lázaro Báez. Quiero hacer hincapié en la frase porque habla de relaciones promiscuas. El Poder Judicial, que quedó con la cola al aire el fin de semana, habla de relaciones promiscuas a nivel de un gobierno con una empresa privada. Cristina, entre otras cosas, luego de la condena, dijo: como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, oportunamente, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso además que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, no sancioné las leyes de presupuesto, esos fueron los diputados y los senadores, y tampoco el presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución. El presidente de la Nación, en este caso la presidenta, no es responsable de la ejecución y administración del presupuesto, porque después de la reforma del año 94, quien tiene la responsabilidad, el deber jurídico, o sea, que puede ser demandado si incumple ese deber, de administrar y ejecutar el presupuesto de la Nación Argentina, es la figura del jefe de gabinete. Curiosamente, en este juicio, los jefes de gabinete solo declararon como testigos. Y esto no significa que quiera decir que ellos tienen responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico, eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante todo el juicio, no pudieron replicar nada. Es muy simple. Se pueden mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestran los hechos que esto es mentira, no pudieron replicar absolutamente nada. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Bueno, parte de las declaraciones, un encendido discurso que dio hoy la vicepresidenta después de conocerse la sentencia. El fallo tuvo una pretensión salomónica de dividir todo por la mitad. Los fiscales pidieron 12 años, le dieron 6. Los fiscales acusaron por 2 delitos, la condenaron por 1. Los fiscales tenían 13 imputados, entonces absolvieron a 4 y condenaron a 9. No, ahí no está la mitad. Sí, son 9 y 9, porque los responsables de administrar el gabinete eran los 5 jefes de gabinete que estuvieron entre 2013 y 2015. Sumados a los 4 condenados, también hay 9 absueltos. El fallo intentó ir por la ancha avenida del mundo y terminó cometiendo una gran injusticia. Vamos a ver las repercusiones, por lo pronto en las redes. Vamos a ir de las tantas, de las cientos, de las miles, sobre todo a propósito de la condena a la vicepresidenta. Bien, este comunicado es de Casa Rosada. La condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
constituye un ataque al proceso democrático. Así es. La sentencia dictada en su contra busca cercenar los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, dice este documento. Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y concluirá con las elecciones presidenciales de 2023. De esta manera, el fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento a los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado. Me voy al último párrafo ante esta situación y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde allí es este comunicado, perdón, reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máxima autoridad del Poder Judicial que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho de nuestro país y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa. Fragmentos de este comunicado. Juntos por el Cambio también se expidió, Horacio. También Juntos por el Cambio dice lo propio y lo hace la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar, demuestra que nadie está por encima de la ley en la República Argentina. Y este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública. Dice Juntos por el Cambio, las reacciones de los dirigentes del oficialismo a la sentencia judicial son inaceptables para un país democrático y republicano. Quienes formamos parte de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por el embate constante a las instituciones de la Constitución. Bueno, esto y otro más. Juntos por el Cambio, que tiene uno de sus funcionarios envuelto en el escándalo por el viaje a la Patagonia con jueces y con autoridades de Clarín. ¿Nos vamos a otro comunicado? Nos vamos al comunicado del PJ bonaerense, Partido Justicialista. El peronismo no abandona a quien se la juega por el pueblo. El PJ expresa su más enérgico repudio a la persecución judicial y el intento de proscripción que viene sufriendo Cristina Fernández de Kirchner y que tuvo hoy un nuevo capítulo con el veredicto del Tribunal Oral 2 por la causa Vialidad. Y ahí hay también un extenso comunicado. Dice, los peronistas no abandonamos a quienes se la juegan por su pueblo, todas y todos con Cristina. Este es el comunicado, insisto, del Partido Justicialista Orden Nacional.